Hola conocedores, ¿alguna vez han visto una competencia de comilones, glotones o como les llamen? ¿No se sorprenden de su capacidad de engullir cual barril sin fondo, llevando sus cuerpos a extremos que nadie pidió ver? ¿O si por lo menos han visto o les han contado de amigos que han comido tantos kilos de carne, tantos tacos, pizzas, etcétera? Y te quedas pensando, wow, qué tanta hambre tenían. Pero luego surge la duda de quién habrá sido el humano más hambriento de todos los tiempos. No duden más, les presento a Tarar. Nacido en Francia en el año de 1772, dentro del lecho de una familia con pocos recursos económicos. Se dice que su apetito era tan voraz que al llegar a su adolescencia, Tarar podía comerse un cuarto de una vaca en tan solo un día. Podrías pensar que tendería a la obesidad, pero no. A sus 17 años únicamente pesaba 45 kilos, o alrededor de 100 libras. ¿Qué no darían muchos por tener ese metabolismo? Sigamos. A pesar de eso, él sí tenía características que lo hacían sobresaltar de entre la multitud, como por ejemplo, su boca. Era ancha y con un aspecto todo estirado. Dentro de ella poseía un juego dental completamente manchado. Según los historiales, se cree que le cabían 12 huevos en sus cachetes a la misma vez, algo así como un humano ardilla. Aparte, cuando se lograba llenar, se le expandía la panza, como que estuviera a punto de parir octillizos, pero si no, le colgaban las pieles, como que fueran las orejas de Dumbo. Además, apestaba como nadie, tanto que la gente no podía soportar su pestilencia dentro de un rango de 20 pasos. Entre esto y lo otro, su familia no tuvo más remedio que echarlo de la casa. Después de esto, se vio forzado a mendigar y hasta robar, solo para poder saciar su enorme apetito. Inevitablemente, las personas se dieron cuenta de su capacidad para devorar alimentos, lo que le dio la oportunidad de ser un artista callejero, mostrando sus habilidades en las calles de París. Los peatones le entregaban barriles enteros con huevos, manzanas y hasta corchos de vino, mientras ellos se quedaban boquiabiertos con la facilidad que hacía desaparecer todo esto. Normalmente era todo muy fácil, hasta que un día sufrió de un severo bloqueo intestinal. Afortunadamente, el público fue amable y lo llevó hasta el hospital más cercano, donde fue tratado con los laxantes más poderosos de la época. Ya te imaginarás lo que pasó enseguida. Pasado el tiempo, en 1792 inició la Guerra de la Primera Coalición, un esfuerzo coordinado de las monarquías europeas para contener la Revolución Francesa. Pero no nos desviemos del tema. Resulta que Tarar se nos enlistó a la guerra. Después de todo, quizás el vacío que quería llenar era porque no sentía que tuviera un propósito en la vida, pero nah. Únicamente estaba hambriento el muchacho. Aunque le dieran cuádruple ración, se quedaba con hambre, y siempre que podía, se iba a hurgar a la basura para ver qué agarraba. Posteriormente, a que sufriera de un severo agotamiento, lo mandaron al hospital militar. Los médicos y demás trabajadores se quedaron anonadados con las habilidades que poseía, tanto que decidieron quedárselo para hacerle diversas pruebas. La primera de las cuales fue ponerlo en un cuarto con mesas llenas de alimentos, que fueran suficientes como para satisfacer el apetito de 15 personas. Naturalmente, Tarar se la comió toda, y luego se puso a dormir. Después le dieron una anguila cruda, la cual se comió sin chistar, resquebrajando su cráneo justo antes de tragarse todo el cuerpo, como si fuera un espagueti, toda de un solo. Esto es impresionante en más de una dimensión. No solo porque tuvo el cuerpo de una anguila en su estómago. Piénsenlo, en algún punto de la digestión, la carne se habría esfumado, dejando atrás los huesos. Y para los que no sepan, así es como luce el esqueleto de una anguila. Es decir, en algún momento se le tuvo que incrustar en su sistema digestivo. Eso no pasa así por así. Pero al parecer, él no tuvo problema alguno. También lo vieron, partiendo con sus propias manos, el cuerpo de un gato vivo por el medio. Se tomó su sangre y se comió todo menos los huesos. Pasado un rato, regurgitó su piel y pelos. Perturbador, ¿cierto? Y como aún estaba enlistado, el ejército vio cómo hacer uso de sus habilidades. Le dieron a comer una caja con una nota adentro. En un inicio dudó, pero cuando le ofrecieron un barril de órganos para comer, aceptó,
pasados 2 días, excretó la caja, casi sin ningún daño. Gracias a esto, lo convirtieron en un espía oficial y lo mandaron a Prusia con un documento en sus tripas, el cual se suponía que tendría que entregar a un encarcelado coronel francés. Desafortunadamente, no tenía las capacidades para ser un buen espía. Para empezar, no podía hablar nada de alemán y para terminar, su apetito lo hacía de todo menos pasar desapercibido. Así que terminó siendo capturado por el enemigo. Para variar, pudo mantener su boca cerrada, pero luego de una golpiza y un día en la cárcel, Tarrag cedió. Posterior a su confesión que poseía inteligencia francesa dentro de su cuerpo, los prusios lo encadenaron a una letrina hasta que surgiera la caja unas 30 horas después. Resulta que la nota no contenía ningún tipo de información vital, así que solo le dieron un simulacro de ejecución, una tremenda golpiza, pero lo dejaron ir. Regresó con vida al hospital, desesperado a encontrar una solución a su patología, pero ningún tratamiento parecía funcionar. Mientras tanto, su insaciable apetito lo metía en todo tipo de problemas. En ocasiones, se salía a escondidas del hospital para ir a comer los desperdicios de la carnicería local. Además, se le vio peleando con perros callejeros para que no le tocaran su preciosa basura. También buscaba pacientes que estaban con el tratamiento de la flebotomía. Y si no sabes, este es cuando desangraban a sus pacientes para curar sus dolencias. Cuando los encontraba, se tomaba toda su sangre. Y, por si fuera poco, lo agarraron en más de una ocasión, queriendo consumir los cuerpos que se encontraban en la morgue. Normalmente, los empleados del hospital lo toleraban, hasta que un día simplemente fue demasiado lejos. Solo digamos que se perdió un bebé de 14 meses. ¿Y a quién más iban a culpar? En fin, lo echaron del hospital, pasó 4 años rondando por ahí, y cuando regresó, fue en un estado avanzado de tuberculosis, por lo que murió al poco de llegar. Durante la autopsia, los doctores le abrieron la boca y se dieron cuenta de que podían ver todo el tracto hasta su estómago. Como se lo habrán imaginado ya, su región abdominal estaba realmente deformada. Y ya, ahí quedó el hombre más hambriento que jamás existió. Nunca se supo el porqué de tan voraz apetito. Así que te gustan las roscas, ¿no? Bueno, cómete todas las roscas del mundo. No entiendo qué pasa. El último gordo se volvió loco en 15 minutos.